bienvenido nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy, para aquellas personas nuevas que están entrando aquí en el canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas que pueden tener en cuenta para decorar una habitación de manera elegante, glamurosa. Así que no te pierdas el video para que veas cada detalle paso a paso, en dónde lo compré o si lo hicimos aquí en el canal. Así es de que vamos a comenzar. Después de que mi hijo se fue, entonces esta habitación quedó desocupada por algún tiempo. Decidimos ponerla como la habitación de huéspedes. Así es de que este juego de cuarto yo lo tenía en otra habitación, no es nuevo, yo ya lo tenía. Lo único que yo le hice ya hace tiempo fue pintar las mesitas de noche, porque estas mesitas de noche eran de un color crema y con el tiempo se fueron poniendo como muy amarillento. Entonces un día decidí pintarlas, las pinté con una pintura que se llama Ralph Lauren. Es un poco cara, pero pega muy bien. Estos muebles tienen alrededor de unos 2 años ya pintados y no se han pelado, no se han raspado. Lo hemos usado bastante porque yo la tenía armada en otra habitación. Entonces ha estado de muchísimas maneras, lo tenía pintado todo de blanco, después lo pinté de verde, estuvo decorado también de color rojo y últimamente, hace como un año y medio, mi hijo quiso que le pintara de color gris con blanco. Así es de que aquí en esta habitación voy a dejarla así como está la pintura porque está muy buena, pero vamos a decorarlo un poquito más femenino, va a ser un poquitico como tipo hotel. Quiero ponerle así como un poco de elegancia, de lujo. Lo primero que le voy a poner es el cubrimiento o protector para el matre, por si se derrama algo, pues que pueda proteger al colchón y no se manche. La cobertura viene con un acolchonado muy suavecito, muy cómodo. Compré también unas sábanas en tamaño full, que es un tamaño matrimonial. Son de la tienda Ross por $29.99. Tienen 1200 hilos y trae 6 piezas, la sábana, la sobresábana y 4 fundas. Es de 55% de algodón y 45% poliéster. Son en color azul clarito y como edredón voy a usar este de color blanco. Este es de tamaño queen, que es un poquito más grande que el full, pero yo quería que cayera un poquitico más a los lados. Y en realidad este edredón yo lo tengo ya hace tiempo, es viejito, pero me encanta porque en la parte de arriba tiene el diseño así como de pellizquitos. Lo compré en Ross, pero también los vendían en Target. Estas cortinas, amigos, que voy a poner, yo ya las tenía, son de una tela gruesa, satinada, muy bonita, pero el único problema es que son un poco cortas, entonces lo que hice fue añadirles un pedazo de tela en la parte de abajo para que me dieran la altura, porque las cortinas tienen una medida de 84 pulgadas y necesitaba más o menos como unas 88 pulgadas. Las cortinas tienen unos aros que tú puedes meter muy fácil ahí en el tubo o en el palo de la cortina. La cortina quedó un poco larga, pero no importa porque quiero recogerlas. Estas son unas abrazaderas para cortinas. Estas las compré en el Dollar City en Colombia. Son como unos botoncitos, traen una cuerdita, tienen magneto y uno de esos botoncitos está decorado con unas brillantes en forma así como de flores alrededor, muy lindo. Para pegar la tela en la parte de abajo de la cortina, yo usé un pegamento que se llama Liquid Stitches. Son puntadas líquidas y simplemente lo pegas como cualquier otro pegamento. Puedes lavarlo en la lavadora, puedes mojarlo, secarlo. Por eso se llaman puntadas líquidas. Este lo puedes conseguir en Walmart, en Joann Fabrics o en cualquier lugar donde vendan telas. También voy a poner 2 cuadros de estos en la pared, arriba de la mesita de noche. Estos cuadros los realizó mi esposo, están preciosos. La próxima semana yo les voy a sacar el paso a paso cómo los hizo, porque son unos cuadros finos que pueden hacer para sus casas.
aquí en la mesita del lado derecho pondré esta lámpara, que ella no tiene switch, sino que uno la toca y se prende y se apaga. También pondré este candelabro, es de hierro, lo compré ya hace mucho tiempo en una tienda de segunda por $2, eran dos de ellos, y también pondré la velita eléctrica. Y este es el otro candelabro. Acá para este lado no quiero poner otra lámpara, yo tengo la otra, pero prefiero poner este florero que es en metal y tiene estas espigas, algunas ramas de color plateado. Pondré dos cojines más. Estos cojines los hicimos aquí en el canal, son reusados porque eran de una blusa, lo voy a poner así. Y este otro también yo lo había hecho hace tiempo para la sala, tiene unas piedritas así muy elegantes, y este también tiene tiempo que lo hice. When you kiss me, I can't believe that I am yours, and you are mine. You took the pain away, didn't mind my scars, mend my broken heart. Life was dull until you came, now I see in color again. It could rain, I don't mind if it... Aquí para la parte de abajo de la cama, para el lado de los pies, pondré esta cobijita que me la habían regalado, pero yo la forré por este otro lado con una tela plateada metálica muy bonita, muy elegante, y la pondré aquí en una esquinita, pero me encantó porque es de la misma tela de ese cojín. Pondré también esta bandeja, pero aquí yo les voy a enseñar dos formas de decorarla. Si van a recibir visita, traten de poner cositas que la visita va a necesitar. De pronto como agua, una toallita pequeña de cara. Este es un cofrecito, este lo compré en Ross por $10. Y dentro del cofre pondré este perfumito, que es como un body mist de Victoria's Secret. Antibacterial para que carguen en el carro, cremita del cuerpo, crema dental, y este también es otro antibacterial para que carguen en el bolso. No, ya lo puedes decorar como tú quieras. Voy a poner estas flores. Este es un portavaso, o puedes poner una vela. Esto lo hicimos aquí en el canal también. Yo les dejo ese video por acá arriba. Y pondré esta vela. Y a un ladito el cofre, pero entonces ya cerrado. Para esta esquina pondré esta butaquita o sillita. Para esta pared solo voy a poner este cuadro, me encantó porque es así como muy romántico, es una escena de un puente de Nueva York y tiene la sombrilla en color rojo. Estos también los he visto con las imágenes de París y quedan muy lindos en las paredes. Por último pondré este tapete de peluche, este lo compré me parece en la tienda Ross, pero ya tengo tiempo con él. Y quiero que le dé más elegancia y también que sea confortable. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final, espero que hayas podido tomar ideas y recuerden que la siguiente semana les voy a sacar el video de cómo mi esposo hizo los cuadros, así que no se lo pierdan, besitos a todos y nos vemos en el siguiente video, chao.